A lo largo de la historia de la humanidad ha habido momentos y personas cuyas aportaciones han supuesto un antes y un después. Ante cambios tan drásticos, no pocas veces algunos de ellos se han topado con grandes resistencias. Aceptar que la vida no era como creíamos puede ser doloroso, pero la verdad se abre camino antes o después. Quizá este sea el caso de Christian Beyer. Quizás sus aportes sobre psiconeurodontología cambien la visión que tenemos de nuestra boca, de nuestros dientes, de nuestro cuerpo e incluso también de la vida. ¿Guardan los dientes tanta información? Se preguntarán muchos. Hasta ahora han estado callados. Démosles la palabra. Escuchemos a nuestros dientes hablar. Hoy conversamos. Con Cristian Beller. Somos Luz Televisión, se ha venido a la ciudad de Marbella porque eh, este, esta semana eh, Christian Beller mmm, da un seminario comienza un seminario aquí sobre eh, psiconeuroodontología. Él es una eminencia, una eminencia mundial en el, bueno, es el creador, en realidad, el primer psiconeuroodontólogo de la historia y está formando a una legión de psicodontólogos que van a cambiar la visión cómo nos acercamos al dentista y cómo nos acercamos a mirar nuestra boca incluso a cuidarla. Sí, total. qué placer más grande. Gracias, gracias, un placer para mí. Va a cambiar Va a cambiar la visión del ser humano a la hora de mirarse sus propios dientes y de la visita al dentista y del consejo incluso del propio dentista. Es lo que espero, sí. Es lo que espero porque eh, hoy para mí es eh, una pena ver que la gente solo mira los dientes como, como algo de, de estética o una herramienta para, para masticar. Que la verdad es que los dientes tienen mucho, mucho más conexión con nosotros que solo este dientes y cerebro por ejemplo salen del mismo de la misma origen embriológica que se llama el tubo oral es una parte del del, del, del fetus que se desarrolla dando luz a los dientes y al cerebro entonces dientes y cerebro tienen la misma origen y toda nuestra vida tienen una conexión muy muy fuerte si miráramos nuestra boca y si miráramos una radiografía, con cierto criterio, que tú das a través de tus libros, eh, esa, esa radiografía que nos hace en el dentista cuando quiere confirmar que hay una caries realmente y tal, eh, descubriremos un montón de cosas sobre nosotros mismos. Sí, después la pregunta es quién somos, a dónde se para la noción de quién soy. Uh, la identidad es algo tan tan grande tan largo que hay cosas muy muy profundas dentro y de, atrás de la identidad entonces uh, mirando una boca con este radio sí la, las calles me hablan del conflicto del individuo en su propia vida el adquirido lo que estamos viviendo con el rechazo de las emociones con no tomar conciencia de, de la esencia que, que estamos viviendo en la vida y mirando los raíces Llegamos a la memoria uh, del árbol genealógico. Es para decir que dentro de nosotros hay la memoria de lo que viví mi, mi abuelo, mi bisabuelo, y este sobre siete generaciones. Entonces, es importante saber que si yo tengo la memoria de un abuelo en un eje muy preciso, porque es muy precisa la, la psiconeurodontología nos da elementos muy precisos. No es, o oh, tienes la memoria de tu abuelo, no. Tiene la capacidad de decirme, tienes la memoria de tu abuelo cuando este abuelo fue uh, muriéndose uh, en el agua, por ejemplo. Uh, uh. Entonces, todo esto nos da acceso a la noción que si tenemos ADN en el cuerpo con la memoria genética, también en el espíritu tenemos memorias que, que están más, para mí, más grande que la memoria solo biológica. Y sabiendo todo esto, me da capacidad de aproximarme de, de, de quién soy. Tengo este en mi memoria, me hace reaccionar al día uh, delante del agua, me hace tomar miedo uh, en algunos momentos. Todo esto nos cambia la manera de vivir. Recuerdo que cuando estaba yo en la facultad tenía una compañera eh, que su madre le decía que la iba a arruinar porque de tantas veces que tenía que ir a, al odontólogo se quejaba, ¿no?, esa mujer, ¿no? y claro, ella decía, ¿y qué le voy a hacer? ¿Eh? Eh, sin duda, si esa mujer, la madre de mi amiga, hubiera tenido el conocimiento que tú estás revelando, eh, su visión y su forma de enfrentarse a ese problema hubiera sido completamente diferente. Ya no le hubiera echado la culpa a la niña, sino hubiera buscado la verdadera explicación que tenía esa sangría económica por la cuestión dental. Sí, siempre <coughs> fue, uh, fue interesante escuchar a la gente diciendo, oh, tienes los pelos de tu abuelo, oh, tienes los ojos de tu abuela, oh, y, sí, tenemos, no los dientes de, de los abuelos, pero tenemos la historia de los abuelos que actúa sobre los dientes. Es un error de, de decir que tengo los dientes de mi abuelo, no. Tengo algo de mi forma eh, psíquica parecido a mi abuelo, porque es una herencia. Y saber este, cambia totalmente todo. El último ejemplo que yo tengo es la, el caso de, un, de una mujer que tenía dolor, pero dolor, al frío en toda la boca, cada diente, que sea agua o aire. Y no hay nada de hacer. No, sí, tenemos pasta de diente que, 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 que hacen un poco, pero no cura a este. Y la historia fue miedo a miedo con un, una muerte obsesiva. Muerte obsesiva en su inconsciente había la presencia de una muerte obsesiva, una muerte no, uh, no en paz. Y preguntando este, a esta mujer uh, fue impresionante escuchar que sí. Su padre se murió a los 63 años de un infarto, y los seis hermanos del padre, a la misma edad, de la misma, de la misma cosa. Entonces, no había una muerte eh, obsesiva, había siete muertes obsesivas. Y escuchando este, solo escuchándolo, se para el dolor. Cuando seis hermanos mueren a los 63 años, no se puede decir que sea una casualidad. No. ¿Alguna, no. ¿Alguna causalidad tiene? Sí, no fue a buscar este. No, por supuesto, no es tu misión en no, este caso, no. pero evidentemente algo nos está diciendo. Sí, ella se acercaba de sus 63 años. Ah, él se estaba acercando además. Entonces el cerebro reacciona con la muerte o delante de la muerte que se acerca de mí. Y el, el primero, la primera firma de la muerte es el frío. Ah, sí. Eh, un cuerpo muerto. ¿No? Es frío. Sí, 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 sí. Y el cerebro reacciona al frío. Porque si tengo dolor, soy consciente de este y puedo reaccionar. Es tener mantener el, la parte biológica en, en alerta. Entonces, es todo un proceso muy profundo. muy Para mí hoy, después de 18 años de práctica, uh, muy sencillo, es fácil para mí. Pero es así. Es fácil para ti ver una boca, ver una radiografía, porque entiendo que a ti la información te la da radiografía o te asomas a la boca y también estás. Eh... No, yo necesito la, la radiografía. La radiografía sí. es, es el mapa en el que observa Es las un cosas? libro para mí, es un libro con, con escrituras y mi cerebro tiene la capacidad de leer cada, cada diente de manera individual y de hacer la, la síntesis de este. Y de manera muy rápida, entonces es. Para mí es fácil y la verdad es que no es fácil. Si preguntamos a los alumnos, no, no es fácil. Se tarda en aprender, sí. como cualquier otra como todo, práctica. Sí. Sí. En uno de tus libros publicados en castellano eh, planteas eh, incluso la posibilidad de que eh, un dentista lo tenga en su en su consulta eh, cuando se ha detectado la caries muestre al paciente ese libro que lo lea esa página y que Diga sí o no, si ese sentimiento le acompaña en la vida. Sí. Y tú dices que el 100% de los casos es que va a ser que sí. Sí, para mí fue una... <coughs> a la vez fue mi búsqueda. Mi búsqueda fue hace años. Yo empecé mi búsqueda a los 24 años. Fue, yo estaba en el tercero año de, de estudio de odontólogo, entonces todavía en la universidad. Ellas, yo sentía que había algo, había algo especial. Entonces fue a buscar, fue a buscar y había cosas que, que funcionaban, pero no cada vez. Había 60% de, de efecto positivo, pero había siempre 30%, 20% de, gente, de la gente que no entraban en el cuadro de la técnica que yo había Muy bien. aprendido. Entonces fue buscando lo que en mi cerebro de, de loco yo llamé una algo universal. Yo buscaba la universalidad de algo, porque es la ley sí, como en la que una, está basada. Sí, una ley, porque yo para curar necesito una ley, no una, algo estadísticamente positivo, no, una ley. Una ley es 100%, es así. Y entonces, sí, yo escribí este libro sobre las caries, hay 200 caries con la descodificación de cada, cada carie, y cuando se lee la descripción del inconsciente psicológico atrás de una carie a la persona que tiene esta carie, 100% de la gente dice, sí, es así. Este. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que estoy viviendo este? Yo no lo sé, pero mirando tu diente, es este. Eh, ¿Cuánto tarda un conflicto, desde tu experiencia, en crear una caries? Es decir, eh, recuerdo haber leído eh, a una conocida... Mmm, en este ámbito del crecimiento personal, que por ejemplo, si un niño sufre un conflicto en casa, ve un... pasan dos años hasta que necesite gafas. Eso lo planteaba ella. ¿Cuánto tarda un conflicto en crear a lo mejor una caries? ¿Es inmediato? ¿Tarda años? Eh, ¿Puede desarrollarse una caries varios años más tarde de haber vivido ese niño o esa persona el conflicto? Eh, hay dos cosas. Primero, hay caries diferentes. Hay caries muy rápida y hay uh -huh. caries lenta. Uh -huh. Entonces, no solo hay una un cuestión de, de tiempo, hay también la cuestión de la intensidad del, del conflicto. La intensidad del conflicto es el, el grado de, del sufrimiento que se desarrolla dentro de mí delante de una situación. Esta intensidad puede variar. variar. Y el tiempo del conflicto también. Entonces, no es el tiempo, no es la intensidad, son los dos juntos. Claro. Puede ser una intensidad muy fuerte en un efecto eh, de, de una segunda y este desarrolla la calle. ¿Una emoción puede partir un diente? <coughs> sí. Bueno, una emoción es solo una reacción dentro de mí al contacto de una información. Bien. La emoción. Para mí no es lo que hace la cosa. Lo que hace una cosa dentro de mi cuerpo es una información. La, la cosa que yo puedo sentir es la firma emocional de haber hecho en contacto con este, pero es este que actúa. La emoción es solo la reacción dentro de mí diciendo, oh, fuimos en contacto con este y la reacción es según esta emoción, pero la emoción solo me da una reacción de mí delante de una información del mundo. Yo, para mí hoy no estoy de acuerdo más que una emoción hace algo. No, la emoción es solo como una firma para decirme busca. Esta, esta emoción te dice tu reacción, busca delante de qué información. Entonces, una emoción sí es importante, es muy importante porque es una firma, pero no es el, el, el camino, el, el, el objetivo final de la búsqueda, por nada para mí. Entonces, hay un estudio en Francia, no es secreto porque lo podemos conseguir, pero del, de, del ejército francés. Uh -huh. que hice un ¿En qué momento de la historia se hace ese estudio? Eh, de, de memoria fue en el, Aproximadamente. los años 90. Vale. El, el estudio muy simple. Y es para situarnos. Sí. Un, un, uh, uh, sí, fue una búsqueda científica porque fue oficial. Entonces se tomaban conciencia que un niño que crece con su diente que sale en la boca va a vivir una emoción, porque vivimos emociones, vivimos situaciones, sí. y a este momento, en un diente que se, que se construye en su boca, va a tener un defecto en la proteína uh, alrededor de un cristal de su diente. Nada más, un defecto. Si, años más tarde, se va a revivir la misma situación, con él la misma emoción. Va a tener una carie a este nivel de este diente y no a otro nivel. Entonces, el cuerpo tiene la capacidad de tener una marca biológica en una parte de un diente según una emoción en un teatro. Y cuando vuelve este conflicto, empieza la carie. Entonces, es muy, para mí fue una sorpresa ver que tenemos un molar inferior, pero una calle en un sitio diferente es otro conflicto. No es el diente que habla de un conflicto. Es como una mapa dentro de un diente. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que eso es verdad cuando hay refranes y me viene a la mente la cara es el espejo del alma? ¿Por qué no los dientes? ¿Por qué no aceptamos? que los dientes también puede ser el espejo del alma. Yo no sé, no sé el porqué. La verdad que yo no tenía la necesidad de haber aprendido una cosa y de cambiar mi, mi, mi mirada o mi pensamiento, porque yo aprendí todo junto. Yo aprendí la farmacología clásica con la homeopatía al mismo tiempo. Entonces mi cerebro no, no tenía de aprender una cosa y de decir no, no, este no vale, me voy a aprender este no. Yo aprendí los dos. Uh -huh. Entonces, mi cerebro no tiene, no, no tiene la, la noción que descubriendo este me dice que todo el resto es falso. No, uh -huh. es verdad, es verdad, totalmente verdad, que si miramos el, te, el tejido de una carie, hay dentro, hay bacterias. Es verdad, es hasta el fin de los tiempos. Lo que cambia es decir que las bacterias tienen la capacidad uh, física. De hacer un hueco dentro del, del diente. Este no, porque el hueco, según los estudios que, de los cuales yo hablé antes, dicen no. El hueco preexiste porque hay un defecto de la proteína alrededor del cristal. Hmm. Entonces, el hueco ya existe. Uh -huh. No es la bacteria que lo hace. Vale. Y la bacteria solo después va a tener la capacidad de nutrirse de, este de esta proteína, produciendo ácido, etcétera, etcétera. Pero si no hay el conflicto psicológico, no hay carie. No hay carie. Uh -huh. Es por eso que hay, por ejemplo, una carie que puede aparecer acá, uh -huh. en la punta del canino, donde nunca hay alimentos que se quedan, nunca uh -huh. hay azúcar que se queda acá, pero puede, puedo tener una carie acá. Otra expresión popular que utilizamos al menos en España, supongo que en Francia también, eh, a caballo regalado no le mires el diente. ¿Qué información está dando si a caballo regalado le miráramos el diente? Que a lo mejor el caballo que me están regalando no está sano. Sí, porque antes de, de comprar un caballo se debe mirar los dientes. Antes de... Porque los dientes nos hablan del estado físico de, del, del caballo. ¿No ocurrirá igual en el humano? Sí. Por los esclavos, solo se compraban los esclavos con dientes perfectos. No estará hablando. También solo se da un trabajo a alguien que tiene dientes perfectas. Es por eso que la ortodoncia es muy importante. Es dar como un valor, un valor a alguien. Lo que te vengo a decir es que socialmente está aceptado por los siglos de los <coughs> siglos, por la tradición, que los dientes están aportando más información de la que Aparentemente podríamos creer. Y eso es lo que tú estás explicando con tus libros. Sí. Lo que pasa es que tú lo estás pormenorizando, lo estás yendo al detalle. Pero por eso me extraña tanto que algunos se rasguen las vestiduras diciendo: Esto que está diciendo Christian Beller es una locura. Pero si sí está aceptado en el pensamiento, en la tradición oral de la gente. Sí, pero mejor solo hablar de la tradición popular que decir, no, no, es casi, es científico. La, 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 el siguiente fenómeno tendría que ser, el siguiente eh, eh, paso tendría que ser, gracias Cristian por revelarnos lo que era una intuición popular y tú has sido capaz de detallarlo diente por diente. Sí, sí. Espero que un día va a llegar, no gracias a Christian Bayer, pero gracias a la PNO para explicarnos lo que hay dentro de nosotros. O gracias a ese ejército de personas, que yo me refería al principio, que estás formando, y como dice la teoría del centésimo mono, a medida que más gente crea, acabará ocurriendo que todos <coughs> demos por válida una teoría que el primer día que la formuló Christian Bayer pues a lo mejor alguien dijo, este tío, este tío está flipando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a mí hoy no me importa más lo que la, la gente piensa de, de, de mí y de mis estudios, porque yo lo vivo desde 18 años en el mundo con gente de, de cultura diferente, de, de nivel social diferente. Y es así, yo tengo confirmación con mil, mil y mil casos cada, cada año clínicos. Así que yo sé que es. Es así. Sí, sí, tú no tienes ninguna duda. No. Eh, háblame de las caries. ¿Las caries <coughs> se pueden producir a cualquier edad? Ah, sí, sí, sí. Normalmente sea? yo cuando yo fui en la universidad había, había como una ley diciendo uh, los humanos tienen caries hasta los 25 o 30 años y después no más. Y después de los 40, 45 años aparecen los, las enfermedades periodontales yo dice, wow, ok, ya, para mí este fue, ¿por qué? ¿Por qué tenemos caries a momen un momento y no más? Pero hoy no vale más. Hoy hay adultos que eh, llegan a, a la clínica con una explosión de caries. ¿Por qué? Porque hoy todo es diferente. Antes, a los 25 años, tu vida estaba como un tren. Sabía, tenía una profesión sí. y conocía tu vida hasta el final. Porque tu profesión la vas a tener hasta el final. Pero habría conflictos a partir de entonces que no tuvieran que ver con la profesión. Sí, pero a los 25 años el cerebro tiene la capacidad de usar lo que hace para decir al mundo quién soy. Los dientes tienen conflictos cuando no mi cuerpo está en peligro, pero quién soy está en peligro. Que es totalmente diferente. El quién soy... En, el, en, la, en la capa psíquica del, del ser humano hay el cuerpo y la mente. Dentro del mental hay una estructura que establece una identidad con un catálogo. Es un catálogo. La identidad, cuando, yo, cuando decimos yo, yo soy, es acceso a una memoria. Y los datos de esta memoria deben ser firma. Yo debo tener apoyo en este. Entonces, cuando a los 25 años tengo un diploma diciéndome sos odontólogo, bueno, sí. hasta el fin de mi vida, odontólogo. Estoy en el tren y espero el final, la estación final. Y mi identidad está firma. Yo soy odontólogo. Yo soy, no sé, carpintero. Yo soy. Sí, lo que sea. Eh, lo que sea. O, perdona, pero yo soy esposa de. Las mujeres tenían este diciendo es algo de mi vida que uso para decirme quién soy. Esposa del juez, esposa del médico, esposa... Y había, había mujeres que se, que se sentaban con este diciendo, yo sé quién soy. Lo acepto, pero precisamente en ese caso, imagínate una infidelidad que descubre una mujer... A ese momento depende si actúa sobre su identidad o si actúa sobre su cuerpo. Puede tener un, puede tener con un miedo de, de, de infidelidad, un, una reacción del cuello del útero, puede tener un conflicto de la vejiga, puede tener... No, de, depende cómo lo vive. Este. Claro. Entonces, cuando hay un, una, un defecto en el catálogo identitario, a este momento reaccionan los dientes, porque los dientes hablan del catálogo identitario. Y este catálogo es solo un catálogo de memoria. Hay nada más para decirme quién soy que una suma de hecho de memoria. Es por eso, ¿cómo puedo decir Christian Beyer cuando me piden quién soy? Porque tengo este en mi memoria, que es lo que mi, mis padres me enseñaron a contestar cuando alguien me pide quién soy. Es memoria pura. Es por eso que tenemos dentro de la memoria, memoria eh, emocional con sufrimiento. Y este sufrimiento que tiene esta firma emocional, yo debo hacer todo lo que lo puedo para no volver a encontrar este. Y cuando el cerebro va a oler que este sufrimiento se acerca de mí otra vez, hay una reacción de protección. Porque el cerebro del ser humano tiene una misión, alejarnos del sufrimiento. El cerebro de los animales tiene otra misión, alejar del depredador. Nosotros no, el depredador no existe más, sí, se llama el sufrimiento. Entonces es, es muy preciso, es este el difícil, es entender qué es lo que llamamos de manera tan fácil sin saber de qué hablamos, el ego. ¿Qué es ego? ¿Qué es? Hoy para mí lo que la gente llama ego, no existe. Es una función. Es solo una función de puesta en relación con el mundo. Pero la gente hace una cristalización y se llama la objetivación del verbo. El ego se convierte en alguien, pero no existe. Es una función. Es como la función padre. La función padre, cuando tenemos conciencia a los tres años, se convierte en mi padre. Pero no, es un hombre que tiene una función padre. Es decir, mi padre es un error. Eh, eso te lo he escuchado decir y, y no recuerdo habérselo escuchado decir a más gente. ¿Tú sí? No, soy el único loco. Vale, o sea, quiero decir que es un, ter, es un término o es una visión que tú estás intentando transmitir sí. que, que realmente también es novedosa. Sí, porque yo, todo lo que yo hablo, es la enseñanza que yo recibí de los dientes. La PNO no existaba antes de que yo empiezo a hablar de este y yo soy el primero alumno de la PNO, el mejor. Sí, <laughs> sin duda. <laughs> tengo, sí, es una enseñanza que cada día para mí, cada día descubro cosas nuevas, cosas y un día fue así. Porque al inicio yo también fue diciendo, la once habla de tu padre. Hasta que un momento había como una alerta dentro de mí diciendo, no, cristiano no, no es precisa así. Y fue, ah, es la función padre. Y a este momento ¡Ah! se abre todo diciendo, ah, sí es. Porque dentro de la función padre empieza con mi padre, pero después un profesor después un jefe profesional después el presidente de la república después dios dios también es una función padre y así podemos entender que un diente puede reaccionar dentro de un fallo de la función padre pero no con mi padre no tiene por qué ser necesariamente tu padre biológico eso eso eh, Christian Beyer también habla a menudo del espíritu ¿Qué es el espíritu para Christian Beyer y qué función está desarrollando en esta obra de teatro, si me permites, la expresión? Hoy <coughs> me gusta ver una imagen donde el espíritu es un, me llamar este, un tubo de, de relación eh, del alma hacia mi conciencia dentro de mi cuerpo. Me gusta también la definición de San Juan en la Biblia, diciendo que es un vehículo, que el Espíritu es un vehículo para acercarse de Dios. Uh -huh. Y yo lo miro del otro lado también, diciendo, pero el Espíritu también es un vehículo para Dios que se acerca de nosotros. Entonces, es un, es un, un espacio dentro del cual hay un movimiento de informaciones de mí hacia Dios y de Dios hacia mí. Después, ¿qué es Dios? Para mí, Dios es cada uno de nosotros, pero no mi, no mi cuerpo. no Dios igual cuerpo, no. Uh -huh. Dios igual ego, no. Uh -huh. Dios está dentro de mí. Uh -huh. Y luego, si es una función, yo debo poner esta función para que esta parte divina de mí puede salir hacia el mundo. Uh -huh. Y yo veo. Esta parte divina del ser humano, como se llama el alma. Y el alma la miro con dos polos: un polo celeste y un polo terrestre. Y el polo terrestre está dentro del cuerpo. Así que me gusta esta definición diciendo: ¿Quién soy? No es mi cuerpo. Pero la raíz de quién soy está dentro de mi cuerpo. Para deshacer esta confusión de yo. Soy mi cuerpo. Y si hace algo a mi cuerpo, hace algo a mi identidad. Como la gente si toca su coche, te mata, porque su mm. coche mm. es una confusión con su identidad. Por supuesto. Pero lo hacemos con el cuerpo. Y todo esto nos lo explica un odontólogo. Sí. ¿Cómo explicas tú? Pero no soy esa... odontólogo. No solo, al menos. No, soy un ser humano. Odontólogo fue lo que yo hice un día. Pero... ¿Has derribado entonces esa identidad? Perdón, no es derribado. ¿Has cambiado esa identidad del yo soy odontólogo a yo soy un ser humano? No, no soy más lo que hago. Nunca. O sea... Hubo un momento en el que creíste que sí, porque sí, te lo inculcaron. Sí, yo necesitaba salir en mi pueblo diciendo, hola, yo soy odontólogo, yo soy el odontólogo. Sí, estaba muy importante de, de poder decir este. Pero no, odontólogo fue solo un, un acto que yo hice una, un, con mis manos, pero no es quien soy. Además que tampoco soy francés, no, francés es un, para decir en, en qué país yo nací, pero... Me deshacer, deshacer la identidad es muy importante, porque eh, así encontramos la libertad, la libertad del ser. Empieza con deshacerse de, de la identidad de las cosas. Deshacer la identidad es muy importante. Sí, me acuerdo de me, Maestro Eckhart, no to, Eckhart Tolle, ¿eh? Lo, la, el, el viejo Maestro Eckhart, que nació en 1124, eh, así. Él elige un, un camino espiritual muy, muy difícil, diciendo, hay de deshacer totalmente la imagen que tenemos de Dios para encontrar a Dios. Hay de llegar al vacío total de Dios dentro de mí. Hay una frase de Cartoler que leí en un libro de, creo que era Sánchez Dragó, que dice, ¿estás hablando de Dios? Cualquier cosa que digas de Él es falsa. Sí, sí. No podemos, hablar, no podemos hablar de Dios. La única manera de hablar de Dios es de decir lo que no es, pero lo que es, no sé. Y el alma para mí también. Solo tengo imagen. Yo, hay un nuevo libro que sale hace poco, hace días, que se llama El ciclo del espíritu. En el, en el, es tu segundo libro publicado en castellano, eh, en español. Tercero, cuarto. cuarto ah, cuarto, ah cuarto. ya, ya cuatro. cuarto. Cuarto ah, libro. Vale, vale. En, en castellano, sí. Entonces, hay imagen para evocar la alma, pero nunca hay la descripción del alma porque no no puedo. Y la única descripción del alma que yo hice en este libro es una página blanca Muy bien. porque no hay. ¿Pero podemos acercarnos cada uno a nuestra alma? Sí. ¿A través de los dientes? No, a través de tu conciencia. Y si te pierdes, pide a tus dientes de enseñarte el camino. Uh -huh. Pero los dientes no es un lazo con el alma, es un mapa. Es como... ¿Y de qué es el mapa? ¿De las emociones, pero no del alma? No. Porque el alma es una... De es... todo. Somos todo. Somos una... una complejidad de, de alma, de cuerpo, de mente, de conciencia, de emociones, de, de pensamiento. Y todo, todo se puede leer. Todo se puede leer cuando hay un, una parada del movimiento de vida. Cuando hay vida sana, los dientes están así, tranquilos. ¿Te has escuchado también hablar de un templo egipcio alguna vez? Sí, fue el inicio del ciclo del espíritu. Uh, yo tenía delante de mí un día así un papel con las fechas de los dientes: tres años, 20 dientes de leche. seis años, primera molar, doce uh, años, segunda molar, segunda molar y tercero, uh, 18 años, la muela de juicio. Y yo tenía esta línea con 3, 6, 12, 18, sin saber. Y un día llega a mí un amigo con un librito eh, de Shvala de Lubitsch, el, el Templo del Hombre, sí, que es una descripción del Templo de, de Amón en Luxor. Y yo tomé, tomé este libro, lo abrí así. ¿Casualmente? Sí, en un mapa, un dibujo del templo que hice Shvale de Lubitsch, y había líneas diciendo, este parte del templo, tres años, este parte del templo, seis, este, doce, y este, dieciocho. Yo fui delante del templo, con las mismas fechas que los dientes. A ese momento fue una explosión en mi cerebro y todo empieza... A cobrar sentido. Sí, a, a algunas cosas. Entiendo que es la alma, alma quiere para mí entrar totalmente en su cuerpo pero al medio de los dos hay el mental humano y el mental tiene una capa inferior y una capa superior y la capa inferior del mental humano es donde hay esta atención a descubrir eh, el depredador a imaginar cómo escapar al, a la infelicidad o escapar al sufrimiento. Es una función de sobrevivencia. Pero el alma necesita también que yo use mi mental para vivir, no para sobrevivir. Y vivir es totalmente diferente. Es al revés de todo lo que hacemos. Todo. Vivir con su alma es al revés de cómo vivimos con el mental. Por ejemplo, no hay de conseguir un futuro. Hay de dejar el futuro y llegar a mí. No hay de luchar. No hay de luchar. Hay de acoger. Eh, yo contemplo desde la distancia a Christian Beller, un hombre extraordinario y que, bueno, si nadie interfiere en tu, en tu desarrollo y en el desarrollo de las cosas que nos estás aportando, uh, vamos a. Uh, los libros de historia hablarán de ti. El más más importante. No soy extraordinario. Yo soy para mí suficientemente simple para que la simplicidad de la vida se pueda escuchar. Que se mira como extraordinario solo es porque somos raros así o hay muchos que no se conocen, pero que existen también. Los chamanes para mí estaban extraordinarios. Escuchar eh, el espíritu desde una planta, escuchar la enfermedad de tu espíritu en tu cuerpo y saber que esta planta tiene en su espíritu la capacidad de dar paz en tu espíritu. Para mí este es extraordinario. Pero no, es humano. Para mí lo perdimos. Pero es natural. Que se mira extraordinario, no. Mi vida está, es extraordinaria, pero yo no. Eh, ¿Lo perdimos? Sí. ¿Podríamos recuperarlo? Sí, seguro que sí. Es una elección. Es una elección. Es la elección de, del momento de, para la humanidad total. Elegir, ¿qué es el más importante? Proteger mi, lo que tengo por miedo de perder todo. Seguir diciendo el dinero es, es el, el camino uh -huh. o decir no basta es un intentemos este hace siglos pero hoy no es para mí es un, un fracaso uh -huh. pero había de intentarlo hay una frase mítica que mucha gente repite que es eh, hay que perderse para poder encontrarse sí quizás debiéramos perder cosas para ir en su <coughs> Encuentro. Sí, y por casualidad es el momento de mi, en mi vida hoy que yo estoy haciendo una mudanza internacional. Y para hacer esta mudanza me, me fui deshaciéndome de cosas y de cosas y de cosas. Con este, este contacto muy fuerte diciendo, menos tengo, más completo soy. Fui y me, me siento. Sí, me siento completo porque tengo menos y vivo la gente no me cree, pero yo yo tengo nada la gente sí. no, la, ah la gente no, te, no cree que tú no tengas nada sí sí porque título odontólogo no tienes coche no. sí 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 una sí. mansión en Francia un sí. castillo quizá eh, en España ah, en, ah el castillo en España <laughs> así que no es importante la, la simplicidad porque así podemos vivir tu castillo es tu cuerpo no ese es mi terreno y mi castillo es mi corazón. Muchísimas gracias. A Teresa. vos, a vos. Gracias.